Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta mega presentación de esta carrera baja Veracruz 100, en su edición 2014. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña el licenciado Juan Pablo Sosa González, regidor primero con la Comisión de Deporte, en representación del ingeniero Joaquín Caballero Rosellón, presidente municipal de Coatzacoalcos. El ingeniero Pablo Rocher Córdoba, presidente de la UPRO Veracruz. Profesor Silvano Delgado Valladolid, director municipal del deporte. Licenciado Víctor Rodríguez Gallego, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal del Estado de Veracruz. Licenciado Jorge Francisco Ruiz López, secretario de Turismo. Ingeniero Bernabé Zamudio Velázquez, delegado técnico de la UPRO México. Flavia Silva del canal Hot Moto TV, bienvenida. A nombre de UPRO Veracruz y también todos los compañeros que aquí nos acompañan, una vez más damos cita a la segunda gran fecha baja 100 Veracruz, que va a ser una carrera tradicional cada año se va a hacer con la ayuda de siempre, con amable del ayuntamiento y con todos los compañeros que nos acompañan aquí presentes, ellos siempre apoyan ese tipo de eventos, como el caso de don Víctor Rodríguez, de la Censura, también el nombre del ingeniero Joaquín Caballero, que siempre nos ha apoyado. Y sinceramente es algo que nos orgullece de que siempre se haga aquel deporte motor de la mejor manera. Y hoy tenemos un espectáculo nuevo, como verán, tenemos la presencia de Flavia. Bueno, y creo que en esta primera ocasión, independientemente de que están todos los medios que amablemente siempre nos acompañan, vamos a salir para todo el mundo, ¿no, Flavio? Entonces, se trata de que esto lo vayamos sacando y que lo demos a conocer como debe de ser. Todos los compañeros que hoy nos acompañan del Club Guerreros, del Club Mañosos también. ¡Labios! ¡Yeah! ¡Yeah! Compañeros de, también del Club 4x4, que también aquí ya está. También todos los compañeros de los que son UPRO y los que son de todos los pilotos independientes, motocicletas, también están presentes todos los clubes. Pues le damos la cordial bienvenida a todos. Vamos a proceder a que hoy hemos inaugurado formal el evento. Mañana vamos a tener de inicio las carreras de todo lo que es vehículos ligeros, que son motocicletas, racer y cuatrimotos. Para posteriormente el domingo va a ser ya de vehículos pesados. Presidente de la UPRO Veracruz, a continuación escucharemos con las palabras del licenciado Juan Pablo Sosa González, regidor primero para la Comisión de Deporte, en representación del ingeniero Joaquín Caballero Señor, presidente municipal de Coatzacoalcos.
todo gusto. Buenas noches a todos ustedes. Es para mí, la verdad, un honor el poder compartir aquí el estrado con gente bastante importante y bastante bonita de este deporte motor aquí en Coatzacoalcos. Reciban un cordial y fuerte saludo de nuestro presidente municipal, el ingeniero Joaquín Caballero Rosillón, que a todos y cada uno de ustedes les desea el mejor de los éxitos en esta carrera que se va a celebrar el día de mañana, sábado, y así como también saludo con mucho respeto, mucha admiración igual al ingeniero Pablo Rocher, quien es un importante impulsor de esta carrera para que se haga aquí en Coatzacoalcos, y a todas las facilidades que el gobierno municipal, que preside nuestro presidente, el ingeniero Joaquín Caballero Rosillón, y a través también de la regiduría primera, y sumados también con la Dirección Municipal del Deporte, para que esto sea todo un éxito. Todos y cada uno de los participantes sean bienvenidos, por supuesto también saludando a nuestro amigo Víctor Rodríguez Gallero, amor, compartir contigo el estado de Víctor, y un honor también que seas también que estés presente para ver la participación de todos y cada uno de los competidores el día de mañana y el día de pasado mañana. Muchas felicidades a todos y todos, que tengan el mejor de los éxitos. Muchas felicidades. Gracias. A continuación tenemos el uso de la voz al licenciado Víctor Rodríguez Gallegos, subdelegado de la Sede Sol Federal en Veracruz. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a Pablo por la invitación. Para todos los participantes, que disfrutemos de estos tres días de gran fiesta para Coatzacoalcos. Muchas felicidades a Joaquín Caballero por seguir promoviendo este tipo de actividades y sobre todo por promover el deporte y el desarrollo de Coatzacoalcos. Felicidades a todos. Muchas gracias, buenas noches. Estas fueron las palabras del señor Víctor Rodríguez Gallego, subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz. Y bueno, a la cuenta de tres, vamos a dar los abrazos oficiales. ¡Una, dos, tres! Carrera Baja Veracruz 100 2014 en este hemiciclo de Unidos Héroes. Les comentamos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde arrancamos actividades, y el domingo en punto de las 12 del día estaremos arrancando con las carreras también.